Volkswagen. En realidad a mí toda la ruta fue impresionante. Hay muchas cosas que me emocionaron muchísimo. Cuando vi la fogata de leña en el campo, rápido, pero inmediatamente me regresó a mi niñez cuando yo sembraba con mi abuelo. Y eso me super emocionó cañón. Inmediatamente supe que no la íbamos a pasar de maravilla. Las tortillas, algo tan sencillo pero tan complicado si no tienes la técnica perfecta para hacer una tortilla. El arte de torear la tortilla cuando la pones en el comal, eso es una magia, ¿no? Migrante, pues son historias, ¿no? De que cuenta Fernando en todas sus aventuras, que va, no se enfoca tanto como una gastronomía mexicana, sino en esos viajes que le gusta ir por el, no sé, por el Mediterráneo, y te cuenta todo, ¿no? O sea, tiene algo muy especial Fernando que hace que su gastronomía sobresalga encima de por muchos. Cuando tú hablas de Atzin Santos, sabes que te vas a encontrar todo esto, ¿no? Es un cocinero mexicano que le encanta entrarse adentro de la tierra, ¿no? Que le encanta la gastronomía mexicana y que va y busca y no se queda quieto este güey. Callejera totalmente, ¿no? Estuvimos haciendo este recorrido con los chicos de Mexico Underground. Comida callejera es muy importante para mí porque esta es la base, son los principios de donde yo quiero aprender y poder ser más creativo en mi gastronomía. Acabamos de visitar a Chelita con unos tlacoyos de masa azul increíbles. Venimos los cocuyos y ahorita estamos aquí, creo que vamos a comer cochinita, algo así. Así es que, tómala.